La esencia de la doctrina secreta siempre ha estado escondida en los rostros silenciosos de los monumentos egipcios, o en la enigmática mirada de los dioses védicos, o entre la enigmática escritura de los antiguos libros de alquimia, u oculta en los inaccesibles mitos de los aztecas y de los mayas. A través de la historia de la humanidad, solamente los pocos fueron iniciados en los misterios de esta verdad universal, y estos pocos guiaron al resto de la humanidad, dándole la vestidura externa de estos símbolos como guía. Puesto que el gran arcano, el secreto de secretos, siempre fue ferozmente protegido y solamente otorgado a aquellos que demostraron tener una moral pura y confiable. Mas a medida que la humanidad degeneró, el conocimiento divino se ocultó en cofres herméticos alrededor del mundo para sobrevivir al barbarismo y a la crueldad. Por eso, a través de muchos siglos, el gran arcano ha sido transferido a la humanidad dentro de las historias y mitos que lo encubren. El conocimiento que desglosa el gran arcano es universalmente aplicado a cualquier religión y tradición mística verdadera. Ya sea la serpiente de Adán y Eva de la tradición judeocristiana, la serpiente emplumada Quetzalcóatl de la tradición azteca, las serpientes que se enroscan en el caduceo del dios griego Hermes, o las serpientes de las tradiciones hindúes o budistas, todos estos símbolos serpentinos contienen la misma enseñanza. Finalmente, ha llegado el instante preciso de develar esta doctrina arcaica, después de haber estado encerrada durante muchos siglos entre la oscuridad e ignorancia. Religiones son perlas preciosísimas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. La palabra religión se deriva de la raíz latina religare, que significa reunir. La palabra yoga se deriva de la raíz sánscrita yug, que significa unión. En sus bases, las diferentes tradiciones del Oriente y del Occidente describen la misma meta, la unión con la divinidad. Las tradiciones religiosas proveen el mapa que uno deberá seguir para alcanzar la unificación con la divinidad. Toda religión aspira a ser la expresión, el corazón del mismo conocimiento. Mas para poder leer el mapa, uno necesita de las herramientas adecuadas. Cualquier aspirante de cualquier religión o tradición puede entrar a experimentar directamente el conocimiento divino con el uso adecuado de las herramientas adecuadas. Se puede ver entonces que verdaderamente solo existe una ciencia, un camino, pero que aparece con diferentes nombres y rostros. Estrecha es la puerta, y angosto es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. En griego ese camino angosto es gnosis, que significa conocimiento. En hebreo el mismo camino angosto se llama da'at, que también significa conocimiento. Este camino está representado en el libro del Génesis por el famoso árbol del conocimiento. La clave para lograr la experiencia directa de Dios se nos revela a través del entendimiento del símbolo del árbol del conocimiento. El Génesis, o la enseñanza de la creación judeocristiana, fue escrita con el propósito de transferir el conocimiento del gran arcano para aquellos que tengan los ojos para verlo y los oídos para oírlo. Este principio fue influenciado por ambas tradiciones del Oriente y del Occidente, para así proveer a la humanidad de una clave contenida en la base de todas las grandes religiones del mundo. El Viejo Testamento o Tanaj
En su exterior se bosqueja como una básica instrucción espiritual en forma de tradiciones e historias. Pero en verdad, estas solamente son vehículos del conocimiento secreto. Para entender mejor el origen de la tradición del Génesis judeo-cristiana, es necesario tomar una ligera mirada a la vida de su autor, Moisés. A pesar de ser de un linaje judío, Moisés fue educado para ser un faraón egipcio, y fue no solamente entrenado en la sabiduría oculta de Egipto, sino también en la de su nativo judaísmo. La civilización del antiguo Egipto se cuenta entre las más perdurables en la historia de la humanidad y reconocida como la preservadora del inmenso conocimiento del mundo antiguo. El judaísmo fue directamente influenciado por dos de entre las más viejas civilizaciones de la historia, la sumeria y la babilónica, civilizaciones famosas por sus escuelas de misterios. Tradicionalmente, Moisés escribió los primeros libros de la Biblia hebrea en clave, basado en la instrucción de las enseñanzas ocultas de estas antiguas tradiciones. Por eso, cada historia y nombre contenido en los libros de Moisés ocultan un significado profundo. Como lo atestigua el libro místico hebreo, el Zohar. Las narraciones de la doctrina son su vestidura. Los simples ven solamente la vestidura, es decir, ven solamente la narración de la doctrina y no pueden ver más allá. Mas el instruido no solamente ve la vestidura, sino que también lo que está oculto por la vestidura. La Biblia es simbólica. Los caracteres y eventos de la Biblia son vestiduras que ocultan el mensaje verdadero. Este conocimiento interno ha sido ocultado, o en el caso del cristianismo, completamente rechazado. La Biblia, como todos los libros religiosos, ha sido interpretada literalmente. El mismo maestro Jesús de Nazaret enseñó la doctrina en ambas formas, una pública y la otra secreta. Porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Aquellos que recibieron la enseñanza secreta fueron torturados y por eso se vieron obligados a esconder el conocimiento. Como resultado, la Iglesia moderna ha heredado solamente la vestidura. Para colmo, la Biblia ha pasado por repetidas correcciones perpetradas por personas sin conocimiento de sus secretos. A pesar de que la Biblia moderna está excesivamente desfigurada, sin embargo, todavía tiene la infusión de la antigua doctrina secreta. No obstante, los muchos niveles significantes que se esconden en las letras hebreas no son visibles en los lenguajes de las versiones modernas de la Biblia. Por ejemplo, las primeras palabras de la Biblia en hebreo son Bereshit bara Elohim. La traducción literal más común es En el principio Dios crea. Mas en la traducción hebraica escrita en el Zohar, se lee En sabiduría Elohim crea. Elohim es una palabra hebrea. La raíz El es Dios en hebreo y es masculino. La forma femenina de El es Eloah, que significa diosa. Elohim es una palabra plural, y esta significa dioses y diosas, macho, hembra. En contraposición a la popular imagen del hombre viejo y barbudo, Dios está establecido en las primeras tres palabras de la Biblia como un ser andrógino, contenido en ambas polaridades, masculino y femenino. Esta palabra Elohim tiene muchos significados. Uno de los más significativos es el referente a los ángeles, los gobernadores de la creación. Estos seres divinos son masculino-femenino, hechos a la imagen de su creador. Esto está claramente ilustrado en las más antiguas imágenes de ángeles, las cuales demuestran tener los atributos de ambos, hombre y mujer.
En la Biblia, el ángel que dirigió la creación de la humanidad se llama Jehová Elohim. Jehová Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ánima viviente. Jehová es otro nombre importante de Dios, que no debe ser confundido con Yahvé. El nombre Jehová o Jehová está compuesto de cuatro letras hebreas: Yod, He, Vav, He. Yod o Yah puede ser traducido como varón o falo, Adam. Jehová o Jehvé es femenino, hembra o útero, Eva. Incluso el nombre Jehová contiene ambas fuerzas, masculina y femenina. Creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Elohim los creó. Hombre y hembra los creó. El Elohim o ángel Jehová formó al hombre a su imagen, andrógino. Así pues, y como también está grabado en el corazón esotérico de todas las grandes religiones, la humanidad simbolizada en Adán fue andrógina en el principio, porque contenía ambas polaridades, varón y hembra. Plantó Jehová Elohim un jardín en Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Edén es un paraíso de perfección. Edén es símbolo de inocencia y felicidad, los cuales constituían el estado natural de la humanidad. La humanidad del Edén era pura, conocía solamente el bien y la virtud. Como reflejos de Dios, la humanidad incorporaba las siete virtudes del alma. A pesar de que verdaderamente el jardín del Edén nunca existió en este mundo físico tridimensional, de acuerdo a la sabiduría esotérica, sí existió un lugar físico llamado Edén, que estaba localizado en Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates. Este Edén fue una escuela de misterios, la cual fue fundada en ese lugar por los caldeos. Mas esta escuela no fue el jardín del Edén de Adán y Eva. De acuerdo a la sabiduría esotérica, existen siete dimensiones fundamentales de un orden ascendente y descendente. ¿No sabes acaso cómo Alá ha creado los siete cielos uno sobre el otro? El ascenso y descenso a través de estas dimensiones por los seres que las habitan está representada en la Biblia por la escalera de Jacobo. La Biblia explica que cuando Jehová Elohim creó a Adán, lo puso en el jardín del Edén. La sabiduría esotérica especifica que este Edén es la cuarta dimensión, el mundo de la energía vital. En hebreo, este mundo es llamado Yesod, que quiere decir fundamento. Así pues, este andrógino ancestro de la humanidad existió en un nivel más sutil de la naturaleza. Esta es la razón por la cual los antropólogos modernos no saben nada en relación a nuestros verdaderos orígenes. A pesar de ser feliz en su inocencia, la humanidad, simbolizada en Adán, necesitaba crecer espiritualmente. Por eso, Eva fue separada del cuerpo andrógino de Adán. Entonces Jehová Elohim tomó una de las costillas del hombre andrógino y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Elohim tomó del hombre andrógino, hizo una hembra y la trajo al varón. Esta será llamada hembra, porque fue tomada del hombre andrógino. Este proceso de separación de sexos, presentado simbólicamente en la Biblia, fue gradual. El humano hermafrodita fue separado en dos sexos, varón y hembra, para que se pudieran ver mejor, para conocerse mejor. Desde ese tiempo, hombre y hembra se vieron en la necesidad de rescatar la otra parte de su unidad perdida.
Esta necesidad es la raíz de la ansiedad por la conexión sexual. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su hembra, y serán una sola carne. Jehová Elohim hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. También en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Existen dos árboles los cuales tienen una importancia específica en el jardín. Estos dos árboles son simbólicos y no literales. El árbol de la vida es un símbolo antiquísimo y su significado es universal, por eso lo encontramos en todas las culturas que han tenido el conocimiento esotérico. Este es el mismo árbol que Moisés encontró ardiendo en el monte Sinaí. Este es el árbol debajo del cual el Buda Sakyamuni encontró la iluminación. Este es el árbol del universo de los mayas, el árbol de la vida de los aztecas, el gran árbol Yggdrasil de los nórdicos, el cual sostiene la existencia en sus poderosas ramas. En la tradición mística del judaísmo, la ciencia del árbol de la vida se llama Kábala. Mas esta sabiduría es universal y puede ser encontrada en cualquier gran tradición religiosa, aunque esta aparezca bajo muchos nombres. La ciencia del árbol de la vida es un mapa del universo y del alma humana. Así como el árbol de la vida bosqueja al macrocosmos, la expansión del universo, este también bosqueja al microcosmos, el hombre, la imagen del universo, razón por la cual fue grabada en piedra por encima de la entrada del famoso oráculo de Delfis la siguiente sabia sentencia: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a sus dioses. El árbol de la vida simboliza la estructura del alma y la estructura de la creación. Sus raíces están inmersas en las regiones intangibles y sus ramas y hojas son todos los mundos y todos los seres que existen. La fructificación de este árbol es vida, sustancia y sabiduría. En la Biblia, Moisés escribió que Adán y Eva eran libres de comer del fruto del árbol de la vida. Esto significa que Adán y Eva eran libres de alimentarse con la ciencia del árbol de la vida, la ciencia de Dios, la Kábala. Como quiera que el árbol de la vida también simboliza el alma, Adán y Eva tenían permitido disfrutar de la conciencia despierta, de los beneficios de permanecer en ese estado de perfección. Esta conciencia completamente iluminada está representada en la tradición del árbol de Navidad, uno de los muchos símbolos del árbol de la vida, el cual fue transferido a través de las tradiciones esotéricas germánicas. Poseer un iluminado árbol de la vida dentro de sí significa que nuestros sentidos internos están completamente abiertos y activos, suministrando una directa relación con nuestro Dios interior. De este árbol, Adán y Eva podían comer libremente, mas también existía otro árbol en Edén, el árbol del conocimiento. Y Jehová Elohim mandó al hombre diciendo: de todos los árboles del jardín podéis comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis, porque el día que comiereis de él, ciertamente pereceréis. A todas luces se ve que Adán y Eva tenían prohibido comer del fruto del árbol del conocimiento. Sin embargo, fueron tentados por la única cosa que en todo el paraíso se les había negado. Conocimiento en griego es gnosis y en hebreo es da'at. Da'at en la Kábala es la esfera escondida, de la cual tradicionalmente nunca se habla o revela. Da'at, gnosis, es la ciencia del gran arcano, el conocimiento secreto que a través de las edades ha sido escondido de la humanidad. Sin embargo, el examen riguroso de la palabra conocimiento en la Biblia nos otorga fuertes revelaciones de la naturaleza de da'at o gnosis.
Adán conoció de nuevo a su mujer y ella dio a luz un hijo. La joven era muy hermosa, era virgen, a quien ningún hombre había conocido. Está pues muy claro para el lector investigador que conocimiento en la Biblia está relacionado con la sexualidad. Así que el árbol del conocimiento, Da'at, Gnosis, es una referencia directa a la sexualidad. ¿Cuál es entonces el propósito de esta referencia al sexo y su papel en la suerte de Adán y Eva? Cuando la humanidad fue separada físicamente en dos sexos, hombre y hembra todavía cargaban dentro de ellos la imagen de su creador. Así que dentro de cada hombre existe la característica de la hembra, y dentro de cada hembra existe la característica del hombre. Desde este nivel característico, Adán y Eva simbolizan la sutil fisiología energética individual en ambos sexos. Adán y Eva, como energía polarizada, están representados en el antiquísimo símbolo del caduceo. Popularmente asociado al dios griego Hermes, el símbolo del caduceo es ciertamente visible en los incontables archivos de culturas antiguas alrededor del mundo. Las dos serpientes del caduceo siempre han simbolizado los canales energéticos masculino y femenino, enroscados en la columna espinal. Debido a que estos son energéticos y no físicos, no podrían ser encontrados con el bisturí. Estos se nutren de la energía sexual pues tienen sus raíces en Yesod, el fundamento, los órganos sexuales. Estos dos canales energéticos son llamados en sánscrito Ida y Pingala. En la Cábala son llamados Od y Ob. Y en el esoterismo cristiano, estos se llaman Adán y Eva. La Biblia también los llama las dos ramas del olivo y los dos candelabros que fueron ungidos con aceite y que están delante del Señor de toda la tierra. Las dos serpientes se enroscan en la columna espinal del cuerpo físico. La espina dorsal está siempre simbolizada por una vara o bastón. La espina dorsal es el bastón del maestro y la columna central del templo humano. La columna se sostiene sobre la piedra de fundación, Yesod, la energía sexual. La espina dorsal tiene 33 vértebras, simbolizadas por los 33 años de la vida de Jesús de Nazaret y por los 33 grados masónicos. A cada lado de este bastón, la columna espinal, hay dos serpientes. Pingala es el aspecto masculino, Adán. Ida es el aspecto femenino, Eva. En nuestra psiquis, Eva es la que estimula la procreación. Cuando Eva es tentada a comer del fruto del árbol del conocimiento, esto simboliza a la humanidad deseando el fruto de la sexualidad, hijos. En ese tiempo no se le permitía a la humanidad tener hijos por su propia voluntad. No se le permitía a la humanidad comer de ese fruto. La serpiente dijo a la mujer, «Ciertamente no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de ese fruto, vuestros ojos serán abiertos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal». Los seres humanos, tentados por la serpiente, decidieron procrear por su propia voluntad. En su inocencia, sin embargo, ellos no se percataron de que se les había dado dichas leyes para su propio bien. El aprender a procrear sin la guía de los Elohim los condujo a descubrir el orgasmo.
entre otra clase de árboles atractivos a la vista o aspectos de la existencia, estaba presente el árbol del conocimiento o de la sexualidad. Más aún, la presencia del árbol del conocimiento en medio del jardín del Edén da a conocer su importancia paralela al lado del árbol de la vida. Por eso en la tradición de la Cábala se dice que estos dos árboles comparten las mismas raíces. Sin embargo, a diferencia de cualquier otro árbol en Edén, a Adán y Eva solo se les permitía disfrutar del encanto del árbol del conocimiento sin satisfacerse con su fruto. Porque el día que comiereis de él, ciertamente pereceréis. En el Edén, Adán y Eva solo conocían la divinidad y la inocencia, y así, inherentemente, era como respetaban las leyes de la creación. En su inocencia, ellos fueron ignorantes de las eventuales consecuencias al satisfacerse con el fruto de la sexualidad. La energía que se desarrolla entre el hombre y la mujer en el acto sexual es tremenda. Es aquí, en el coito, donde la humanidad tiene la capacidad o dádiva de Dios para crear. El hombre, como fuerza activa, es la reflexión de Dios Padre, y la mujer, como fuerza receptiva, es la reflexión de Dios Madre. Y el sexo es la fuerza que los viene a religar. Estas son las tres fuerzas que dan origen a toda creación, y esta es la fundación universal del símbolo de la Trinidad. La Trinidad es una unidad de tres, o la unión de tres que se expresan como uno. Este uno dividido en dos, hombre-hembra, une a los dos para crear. Este es el misterio del Espíritu Santo, el fecundante fuego de Dios, simbolizado en la India como Shiva Shakti, el poder creativo y destructivo de Dios. Uno de los más sagrados símbolos de Shiva Shakti, el Espíritu Santo, es el Lingam Yoni, la intersección del falo y del útero. El mismo símbolo se encuentra en el otro lado del mundo, en la tradición de la alquimia. La fuerza que fortalece a toda creación en todos los niveles de la existencia es la energía sexual. La energía sexual está simbolizada por el fuego, el agua y por la luz. En la tradición de la alquimia, la energía sexual está simbolizada por Mercurio. Nosotros encontramos las aguas de vida cuando con el bastón golpeamos sobre la fundación, la piedra, la roca. El antiquísimo ritual del bautismo es el símbolo de la transmutación de la energía sexual, la fuente de salvación. Toda vida nace de las aguas o fluidos sexuales. Por eso, el poder creativo, suministrando la fuerza de esa energía electrónica sexual, implica una gran responsabilidad. En los tiempos de Adán y Eva, el sexo era solamente practicado en los templos y bajo la guía de los Elohim. El arcángel Gabriel y sus legiones de ángeles guiaban a la humanidad en este santo ritual, tal como es indicado en su recurrente intervención en la Biblia, al anunciar la llegada de un nuevo nacimiento.
Gabriel es el regente de la luna y quien directamente influencia toda forma de concepción. En ciertas épocas del año, esposo y esposa viajaban grandes distancias para ser instruidos en los misterios sexuales. Esta es la raíz perdida en el tiempo de la práctica moderna de la luna de miel. Asimismo era como los ángeles supervisaban este santo sacramento. Ellos guiaban un solo espermatozoide a la unión con el óvulo en el momento preciso necesario para la gestación consciente y divina de una criatura. La despilfarrada expulsión de energía y semen a través del orgasmo no era y no es necesaria para la gestación de un hijo. Este es, efectivamente, el significado oculto del término Inmaculada Concepción. Inmaculada significa que no tiene mancha ni defecto, perfectamente limpio. Cuando un hombre tenga emisión de semen, lavará con agua todo su cuerpo y quedará impuro hasta el anochecer. Comer del fruto de la sexualidad significa eyacular la energía sexual. El orgasmo significa despojarse de la divina energía que ilumina el alma para la satisfacción de la sensación bestial física. Así es como la energía destinada para la manutención de la vitalidad física y espiritual del individuo es expulsada a través del orgasmo. Adán y Eva, como símbolos de los hombres y mujeres de tiempos antiguos, comieron del fruto prohibido del árbol del conocimiento, o conocimiento secreto de la sexualidad. Ellos abusaron de la energía sexual de sus propios cuerpos al experimentar el orgasmo. Es así como ellos quebrantaron la regla más fundamental que se les había dado. Es muy importante que esta maravillosa energía que da al ser humano la habilidad para crear sea usada eficientemente, ya que esta energía está conectada a la misma fuerza energética que sostiene la vitalidad del propio individuo. Es bien sabido que la energía sexual está íntimamente relacionada con la salud de nuestra psiquis y de nuestro cuerpo físico. Esta no solamente es necesaria para el sostenimiento de la vitalidad física, y así como también de sus cinco sentidos físicos, sino que también la vitalidad de los siete sentidos superiores que unen al ser humano a la divinidad. Sin la energía sexual, el alma se atrofia, se rompe nuestra conexión con Dios. Cuando nosotros eyaculamos la energía sexual, nosotros expulsamos la energía que estimula nuestros sentidos internos. Esta es la causa por la cual los que fornican, los que eyaculan la energía sexual a través del orgasmo, no pueden percibir a Dios directamente. El orgasmo está simbolizado en la manzana envenenada que se le ofrece a Blancanieves. Mientras esta es agradable en su sabor para los sentidos físicos, es un veneno para el alma. El comerla nos da como consecuencia la inconsciencia y sueños para la eternidad. La historia universal de damiselas y héroes virtuosos que caen en el sueño profundo es una alegoría que nos ilustra el sueño de la conciencia, o el estado en que el ser humano pierde su personal conocimiento directo de Dios y de las regiones superiores de la naturaleza. La humanidad de hoy está profundamente dormida a causa del abuso del árbol del conocimiento. Esta es la causa por la cual se les prohibió comer del fruto del árbol del conocimiento. Antes de que la humanidad abusara del árbol del conocimiento, el sexo era tratado con el más profundo respeto y veneración, y el orgasmo era desconocido e innecesario para la humanidad. Esposo y esposa se unían en el acto sexual de acuerdo a las leyes que Jehová Elohim les había dado. Ellos disfrutaban del árbol del conocimiento, la sexualidad, mas nunca se comían su fruto. Este es el Génesis que marcó la diferencia entre el bien y el mal. Una humanidad que conocía solamente lo bueno comió del fruto prohibido y descubrió el deseo animal, el cual siempre conduce al sufrimiento y al dolor. Esta es la caja de Pandora o cofre de la mitología griega que cuando se abre desencadena todos los agentes del mal en el mundo: miedo, orgullo, vergüenza.
Y los ojos de ambos fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y Adán respondió: oí tu verbo en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo. Por eso me escondí. A través del descubrimiento del orgasmo, Adán y Eva conocieron el miedo, conocieron la vergüenza. Tal como la serpiente tentadora les prometió, la humanidad adquirió un nuevo conocimiento, el conocimiento del sufrimiento. Al probar el fruto prohibido, Adán aprendió a desear. Desde ese momento, correcto e incorrecto, se filtra subjetivamente a través del deseo de sentir placer para evitar el sufrimiento. Y Jehová Elohim dijo: he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nos, conociendo el bien y el mal. La humanidad ya sabía previamente el bien, inocencia, pureza y simplicidad. Mas entonces, la humanidad empezó a conocer también el mal, miedo, dolor, ignorancia. La humanidad entonces empezó a conocer lo que los Elohim ya conocían, que el deseo siempre conduce al sufrimiento. El deseo es la causa que hace que los dioses caigan de sus tronos, y es el deseo el que conduce a todas las criaturas al infierno. Desear es ansiar, por eso el que ansía sufre. El deseo siempre conduce al sufrimiento. Este es el mensaje inherente en toda gran religión. El esclavo del deseo es esclavo del pecado, y la recompensa para el pecador es siempre sufrimiento y muerte. El estado inmortal se logra a través del abandono del deseo. Así pues, despojados de su conexión con la divinidad, Adán y Eva, como símbolos de la humanidad, fueron arrojados del Edén para errar en el desierto del sufrimiento y de la ignorancia. Y a la mujer le dijo: aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo, y darás a luz tus hijos con dolor. Al rechazar las leyes de Jehová y la guía de los Elohim, la humanidad se resolvió a tener hijos por su propia voluntad. Como consecuencia, realizaron la concepción y el alumbramiento fuera del balance de la naturaleza, y así engendraron también el dolor y la escasez. Al usar la fuerza sexual exclusivamente para la estimulación del deseo, el fuego de Eva se invirtió, fluyó en dirección opuesta. La serpiente cayó, formando la famosa cola de Satán, la cual estimuló las siete virtudes invertidas, esto es, los siete pecados capitales. Existe dentro de toda alma que está unida a Dios. Expulsar la luz de Dios de nuestro interior es igual que expulsar el alma del Edén. Es introducir un gran vacío en nuestro interior. La humanidad ha creado civilizaciones, ideas y religiones para reemplazar ese vacío creado por esta desconexión con Dios, buscando siempre reemplazarlo con riquezas materiales, poder y satisfacción sexual.
El deseo de la sensación vino a ser el nuevo Dios, el cual solamente sirvió para degenerar más a la humanidad, hasta el punto en que el ser humano se ha quedado solamente con un rasgo de la divinidad en su interior. El conocimiento secreto contenido en la historia de Adán y Eva puede ser encontrado recóndito en las historias mitológicas y religiosas alrededor del mundo. Leyenda tras leyenda describen innumerables héroes iluminados que, dotados de poder, fueron reducidos a la desolación a causa de su lujuria. En la tradición judeocristiana, el pelo largo fue un símbolo de la pureza sexual o de la castidad. Así tenemos que cuando Dalila corta el cabello largo de Sansón, este es un símbolo de seducción lujuriosa. Sansón pierde su poder cuando no pudo controlar su deseo sexual. En la clásica épica hindú, el Mahabharata, se le advierte al inmortal Pandu de nunca descargarse de su energía sexual, mas percibe en él su incapacidad de controlar la lujuria al ser tentado por una hermosa mujer, y así pierde su inmortalidad y muere. Mediante la expulsión de la energía sexual, la humanidad perdió sus sentidos internos y así fue como la capacidad de percibir a Dios directamente se perdió. Lo exterior es el reflejo de lo interior. Cuando los estados internos de uno cambian, entonces las circunstancias externas también cambian. Es así como mediante la expulsión voluntaria de las energías sutiles que sostenían la relación interna del alma con Dios, la humanidad fue simultáneamente expulsada del Edén, el paraíso de la cuarta dimensión. Así la humanidad descendió o cristalizó en el desierto, el mundo físico o esta tercera dimensión, el mundo del sufrimiento. Expulsó pues al hombre y puso querubines al oriente del jardín en Edén y una espada encendida que se movía en toda dirección para guardar el camino al árbol de la vida. Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Sin embargo, la puerta para volver al Edén y al árbol de la vida nunca se cerró o clausuró. Jehová Elohim solamente puso querubines con espada encendida para guardar la entrada. La entrada al jardín del Edén es la misma puerta a través de la cual Adán y Eva salieron. La puerta del Edén no está cerrada para la humanidad, pero está guardada por querubines que solo permiten la entrada a aquellos que se han ganado el derecho a regresar. Y solamente aquellos que han conquistado a la serpiente tentadora han ganado tal derecho. Si tú obtienes lo que está dentro de ti, lo que está dentro de ti te salvará. Pero si tú no obtienes lo que está dentro de ti, lo que está dentro de ti te destruirá. La serpiente está adentro. La serpiente es el fuego sexual. Esta es una poderosa energía atómica, con una polaridad que puede ser utilizada para crear o para destruir. Por el hecho de ser esta energía muy poderosa, el individuo requiere tener una gran voluntad para sobreponerse a la seducción de esta serpiente. La tentación de esta serpiente es a través del placer material y autogratificación. Este aspecto tentador de la serpiente es Lucifer, o lo que en hebreo se llama Shaitán, el enemigo. Siendo Shaitán esa serpiente ardiente que se enciende y desarrolla a través del acto sexual, es obvio que ésta siempre tienta a la humanidad a conocer, a tener contacto sexual. La serpiente en sí misma es poder. Es el individuo el que decide a través de sus hechos si este poder será para el bien o para el mal. Esta es la diferencia entre obedecer o controlar a la serpiente. La enseñanza que la historia de la serpiente nos provee es que solamente aquellos que con la suficiente fuerza de voluntad desechan su estado de animal intelectual mediante el control del apetito de sus mentes, son los que pueden dominar la serpiente energética que los transformará en verdaderos seres humanos. Es necesario conquistar el dragón que yace dentro de nosotros, tal como las religiones y tradiciones místicas lo han enseñado a través de las incontables edades.
El dragón es nuestra propia lujuria, pasión, ira, orgullo, miedo y envidia. Así tenemos la hidra con muchas cabezas, la medusa, porque los rescoldos de la serpiente son legiones. Los grandes héroes y dioses siempre han tenido a la serpiente bajo su poder, y es la serpiente quien los protege y la que conquista a sus enemigos. En contraste a la serpiente que tentó y causó la caída de Eva, tenemos a la serpiente que Moisés controlaba y que mediante su poder, al realizar grandes milagros, conquistó a los egipcios. Los egipcios habían degenerado en magia negra, mas Moisés aparece para entregarles la enseñanza verdadera. La letra hebrea Mem significa agua, Shin es fuego y He es útero. Así que el nombre Moshe o Moisés significa nacido del agua y del fuego. El Cristo azteca, Quetzalcóatl, y el tibetano, Padmasambhava, también son nacidos de las aguas. A menos que uno nazca del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Así pues, Moisés nació de nuevo. Esto significa que creó alma, simbolizada en el iluminado árbol de la vida, o la zarza ardiente que vio en el desierto del Sinai. Este árbol incandescente lo unificó con su Padre interno. Es así como recibió directamente los mandamientos de Dios. Moisés necesitó liberar de Egipto a la gente de Israel. Egipto representa la mente degenerada del hombre, y el faraón es ese tirano que crea una civilización celosamente gobernada por el deseo y poder material. Israel es una palabra compuesta. Is se deriva de Isis, la egipcia divina madre. Ra es el egipcio divino padre. Y El es Dios en hebreo. Así que la nación de Israel, atrapada o esclava en Egipto, simboliza nuestra propia divinidad interior atrapada dentro de nuestra mente degenerada. A Moisés se le dijo, «Extiende tu mano y agarra la serpiente por la cola», y ésta se volvió vara en su mano, símbolo de la columna espinal, el árbol de la vida en su propio cuerpo. Esta es la serpiente Kundalini. Su serpiente fue más poderosa que las serpientes negativas de los egipcios. Así, esta historia simboliza la dualidad de la fuerza sexual. Solamente la serpiente positiva bajo el servicio de Dios puede liberar el alma del sufrimiento. Esto está claramente representada en el arte egipcio. La serpiente positiva protege, mientras que la serpiente negativa debe ser dominada y conquistada. El sexo puede ser lujurioso o casto. El sexo puede crear o destruir. El sexo puede ser animal o espiritual. El sexo puede remontarnos en un carro de fuego hacia Dios o pavimentar nuestro camino hacia el abismo. El sexo es una función natural del ser humano, pero solamente cuando el acto sexual es realizado bajo la guía de la voluntad divina. El acto sexual realizado bajo la guía de la mente crea sufrimiento, dolor y muerte espiritual. Esto es autoevidenciado por aquellos que buscan la felicidad en el sexo. Como cualquier deseo de la mente, el deseo sexual nunca puede ser satisfecho. Ciertamente, así como el fuego se acrecienta a medida que más se estimula, así también el deseo nunca se satisface, sino que se acrecienta con el disfrute de la lujuria. Y la serpiente dijo a la mujer, «Ciertamente no moriréis, pues los Elohim saben que el día que comiereis de él, vuestros ojos serán abiertos, y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal».
Ya sea que el individuo esté enamorado o apasionado, la serpiente es siempre poderosa, pues ésta circula como fuego en toda la sangre dentro del cuerpo. Y cuando el hombre y la hembra se unen sexualmente, la polaridad interna es balanceada y acrecentada. Así, esta tremenda energía es estimulada y satura a la pareja con el poder para crear. Este es el fuego del Espíritu Santo, como lo demuestran las lenguas de fuego levantadas sobre la cabeza de los apóstoles. Este es Shin, el signo hebraico que representa el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo, el fuego del Cristo solar. La letra Shin representa los tres pábilos, las tres fuerzas primarias de la creación, incorporadas en una sola llama. En esta conexión, la pareja está valorando el árbol del conocimiento, conocer. Conquistar el deseo de sentir el orgasmo es conquistar la serpiente que tentó a Eva, ya que la serpiente está siempre en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este es el único lugar para conquistarla y adquirir conocimiento, a través de la sexualidad. Cuando tú alcances a unir hombre y hembra en uno, entonces tú entrarás en el reino. El reino en hebreo es Malkut. Este es el primer sefirá en el árbol de la vida. Aquí es donde, físicamente hablando, comienza el verdadero trabajo, como esposo y esposa. La humanidad salió del Edén en parejas y en parejas debe regresar. Esto está ilustrado en el reconocimiento del sacerdocio antiguo de la necesidad por ambos, sacerdote y sacerdotisa, o la pareja que debe trabajar unida para alcanzar la perfección. Las parejas que conquisten el deseo de comer del fruto del conocimiento internamente atesoran esa energía y gradualmente pueden utilizar esa energía para crear algo dentro de ellos mismos. En lugar de alimentar su propia lujuria, ellos pueden restaurar su propia Eva o serpiente caída. Y desde ahí, ellos pueden levantar la serpiente Kundalini. Ellos pueden iluminar el árbol de la vida, el cual existe dentro del cuerpo humano, el cual es la columna espinal. Así, ellos pueden crear la divina luz dentro de ellos mismos y regresar al conocimiento directo de su propio Dios interno. Esta es la razón por la cual todas las grandes religiones del mundo enfatizan siempre la castidad. Castidad no significa abstención del sexo. Castidad significa abstención del orgasmo, abstenerse de derramar la divina energía, la cual es el Espíritu Santo. El acto sexual, realizado en la forma usual, puede dar una ligera noción de la naturaleza de esta conciencia superior, pero no puede dar más que eso, ya que en vez de ser atrapada y puesta en actividad, esta energía es expelida, creando así un nuevo cuerpo físico en lugar de una conciencia espiritual. El sexo no solamente es importante para el avance espiritual, sino que es una necesidad, ya que es a través de la energía sexual como el vehículo para el alma humana nace. Esto es lo que se da a entender cuando en la Biblia Jesús explica a Nicodemus de la necesidad de que nazca de nuevo. A menos que uno nazca del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemus debió dar nacimiento internamente a su alma, debe nacer del agua y del Espíritu Santo. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Jesús de Nazaret nunca dijo que el alma ya existía dentro del individuo. Todo lo contrario, él dijo de que ésta debería nacer del agua y del Espíritu. Y todo en la creación nace del sexo. Así que el alma, el carro celestial del fuego, no es una excepción. Esta también debe nacer del sexo. El alma debe nacer dentro de la persona. Debe nacer de las aguas sexuales, refugio del fuego del Espíritu. Cuando Jesús, sentado junto al pozo en la hora sexta, encontró a la mujer samaritana, él le mencionó de una fuente de agua que salta para vida eterna. Cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
La mujer le dijo, «Señor, dame esta agua para que no tenga sed ni venga más acá a sacarla». Jesús le dijo, «Ve, llama a tu marido y ven acá». Jesús estaba decidido a decirle el secreto de la alquimia, el gran arcano. Dicho secreto, alegorizado en miles de historias antiguas, enseña de que la fuente de aguas que saltan para vida eterna, la fuente de la juventud, se desarrollan entre esposo y esposa a través de la castidad. Respondió la mujer y le dijo, «No tengo marido». Le dijo Jesús, «Bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Ella no le era fiel a un hombre, y por eso ella no estaba preparada para recibir la enseñanza secreta. Aquel que comete adulterio es falto de entendimiento. El que hace tal cosa se destruye a sí mismo. Jesús enseñó el camino que él practicó, la senda del matrimonio perfecto. Un matrimonio perfecto requiere un matrimonio alquímico entre esposo y esposa. La esposa de Jesús fue María Magdalena. Y la consorte del Salvador fue María Magdalena. Él la amó más que a todos sus discípulos y acostumbraba mucho a besarla en su boca. Por muchas razones, estas directas referencias de la intimidad de Jesús con su esposa fueron removidas de las ediciones de la doctrina cristiana. Sin embargo, los escritores de la Biblia se anticiparon a tales adulteraciones de este texto y velaron las verdaderas enseñanzas en símbolos y alegorías. A pesar de que la relación marital de Jesús con María Magdalena fue removida, las enseñanzas se han mantenido al declarar que el primer milagro que él realizó fue en la fiesta de bodas, en el cual él celebró la boda del hombre y la mujer mediante la transmutación del agua en vino, un milagro de alquimia que solamente puede realizarse en el matrimonio perfecto. La letra hebrea Shin es el símbolo del fuego. Es interesante y revelador ver que cuando el hombre y la hembra, Adán, Yod, y Eva, Heve, están unidos a través del fuego sexual, representado por la letra Shin, el resultado es Yeshua, Jesús el Salvador. Asimismo, Cristo se deriva de la raíz griega Krestos, cuyo significado esotérico es ungido con fuego. El término Jesucristo no es un nombre personal, sino un título. Yeshua Krestos significa el Salvador unge con fuego. Yo soy el camino. Jesús de Nazaret, al trabajar intensamente con su esposa, logró la unción del fuego crístico, tal como Moisés y muchos otros. Todos ellos trabajaron con sus respectivas esposas. Todos ellos conocieron y enseñaron el gran arcano. El Cristo es una energía universal que salva a aquellos que son lo suficientemente puros para recibirla. Esposo y esposa, a través de la inmaculada sexualidad y la gracia de Dios, crean el Salvador, el fuego crístico. La retención y transmutación de la potente energía sexual puede restaurar a Eva, la serpiente caída. Partiendo de aquí, se puede despertar el fuego del Espíritu Santo, levantando la serpiente sobre la vara.
Este es el Kundalini, la positiva serpiente de vida, que solamente puede ser despertada a través de la castidad y únicamente entre esposo y esposa. Una persona soltera no puede despertar el Kundalini. El Kundalini no es una fuerza ciega o mecánica. Esta es la inteligencia activa de Dios y solamente puede manifestarse dentro de aquellos que se purifican a sí mismos de todo aquello que está en contra de Dios. Orgullo, envidia, lujuria, codicia. El fuego del Kundalini despierta solamente con el progreso moral. A menos que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, entraréis en el reino de los cielos. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El libro místico del Apocalipsis explica lo que es necesario adquirir para regresar al cielo. Mas las respuestas están deliberadamente veladas en simbolismos y metáforas. Este es el motivo por el cual este libro es entendido solamente por unos pocos. El Apocalipsis dice que 144.000 serán salvados y llevados al cielo. Este número es simbólico. Cada letra hebrea también representa un número. Las letras para deletrear Adam también dan los números 1, 4 y 40. El significado es que solamente aquellos que hayan restaurado la inocencia de Adán dentro de sí mismos pueden regresar al Edén. Así también, cuando cabalísticamente se suman los números de Adán, 144.000, el resultado es 9, el Sefirá Yesod o el fundamento, la energía sexual. El secreto de convertirse en un perfecto Adán está en la novena esfera, Yesod, la piedra del fundamento, las aguas sexuales. El fuego de la energía sexual debe crear o si no destruye. Esta mismísima potente energía no se puede almacenar, y si se reprime, buscará expresarse en forma destructiva, internamente a través de la mente, a través de la ira o a través de la degeneración sexual. Esto es muy evidente por las aberrantes perversiones de sacerdotes en los monasterios y conventos alrededor del mundo, y en todas las religiones, y en todo el incontrolable fanatismo que ha destruido muchos movimientos espirituales. Para poder utilizar la energía sexual en forma eficiente, esta debe ser transmutada en energía espiritual. Esto se logra al conectarnos sexualmente con nuestro cónyuge sin derramar la energía a través del orgasmo. Si uno es soltero, uno debe aprender a controlar la energía a través de métodos antiguos ya olvidados en el tiempo por los sacerdotes en las tradiciones occidentales. Adán debe nacer de las aguas sexuales y del fuego del Espíritu Santo. De otra manera, no puede realizarse el regreso al Edén. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga los testículos magullados o mutilado el miembro viril. Es a través del uso apropiado de la sexualidad como se regresa a la entrada del Edén, donde está la congregación de Jehová. Asimismo, la entrada hacia el sufrimiento y el dolor es a través del uso inapropiado de la sexualidad. El sexo puede ser usado para crear el bien dentro de la persona, o también puede ser usado para crear el mal. El individuo tiene que elegir entre servir a la virgen o a la prostituta. Uno no puede servir a dos maestros. Amor y lujuria no se pueden mezclar. Dios no se puede mezclar con el diablo. Esto está simbolizado por la sexta carta del tarot, la indecisión. Uno elige su camino mediante sus acciones. El gran arcano es el conocimiento secreto del tantrismo. Existen tres clases de tantrismo: negro, gris y blanco. Estimulación de la sensación sexual más identificación con la lujuria es tantrismo negro. Cualquier escuela o religión que enseñe cómo despertar la conciencia a través de la experiencia del orgasmo está enseñando tantrismo negro.
El tantrismo negro es responsable por todo el sufrimiento de esta humanidad. Entonces Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, las cuales mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. Las serpientes ardientes son las serpientes invertidas o el cundartiguador. El sufrimiento y dolor causados por estas serpientes son el resultado de la identificación con el deseo. La muerte inesperada de muchos israelitas se refiere a una muerte espiritual. El fuego de la energía sexual debe crear o si no destruye. Tantrismo gris enseña que uno solamente debe tener orgasmo ocasionalmente. Este tipo de enseñanza inevitablemente lo conduce a uno al tantrismo negro. Tantrismo blanco siempre enseña tres factores: la eliminación del deseo, la creación del alma y el sacrificio por la humanidad. Todo tantrismo blanco enseña a renunciar al orgasmo. Tantrismo blanco, la eliminación del deseo, es la senda de regreso al Edén. La humanidad debe regresar al Edén a través de la misma puerta por donde salió, a través de la sexualidad. La humanidad debe regresar a su estado de pureza e inocencia que una vez tuvo, para poder trascender el sufrimiento y el dolor. Pero primero, es necesario reconocer nuestros propios errores y matar esas costumbres a través de nuestros hechos. Esta es la definición de la verdadera penitencia. Y el pueblo fue a Moisés diciendo: Hemos pecado al haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. El sufrimiento es el resultado de haber sido tentado por la serpiente. Aquel que quiera ser sanado del daño causado por la serpiente tentadora, debe ser sanado tal como los israelitas se sanaron. Esto es a través de la serpiente de bronce de Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y sucederá que cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y sucedía que cuando alguna serpiente mordía a alguno, si éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Bronce es una aleación de dos metales, cobre y estaño, masculino y femenino. La serpiente de bronce es creada cuando estas dos polaridades son unidas, amalgamadas en su pureza. Este es el magno conocimiento secreto de la alquimia, la química de Dios. El prefijo al se deriva de la palabra árabe alá, así como en hebreo el, que significa Dios. Quimia se deriva de kem, que significa fusionar o fundir un metal. Así que alquimia es el método de fusionarse otra vez con Dios. Tú triunfarás en esto si tomas el dolor con lo que tú debes ser. Esto es, pío, gentil, benigno, caritativo y temeroso de Dios. Tantrismo blanco, la senda de la santidad y castidad, libera la conciencia del ego, despertando la conciencia pristina, libre de cualquier deseo animal. Tantrismo negro, la senda de la identificación y de la fornicación, despierta la conciencia animal atrapada dentro del ego, deja el alma atrapada en el sufrimiento. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y perversión perpetua. Para adquirir el verdadero despertar espiritual, es necesario enfrentarse a la serpiente tentadora y elevar el fuego del Espíritu Santo para crear el alma humana. Esta es la llave de los antiguos misterios de la alquimia. Transmutar el plomo del ego y del deseo en el oro espiritual de la conciencia. Cuando el fuego sexual de Yesod es elevado a través del conocimiento de la Gnosis, Da'at, el gran arcano,
el conocimiento del misterio de los misterios, uno puede regresar al conocimiento directo de su propia estrella interior, la luz del mundo. Entonces dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Todo lo que existe fue creado por la luz del Cristo cósmico, el fuego del Espíritu Santo, la energía sexual. Y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Las tinieblas de la mente materialista no pueden comprender la luz de Cristo. Por eso, es necesario trascender la mente y despertar la conciencia. La luz es necesaria para poder ver en las tinieblas. Y para encarnar la luz, es necesario trascender el deseo animal que nutre a la mente. Para esto, uno debe comprender y actuar de acuerdo al misterio de Adán y Eva. Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella, porque angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan.